Durante toda la temporada que acaba de terminar han pasado por este plató personalidades de la vida política, económica y social en unas entrevistas que han querido acercarse a los protagonistas de una actualidad muchas veces convulsa. En este programa resumen hemos querido recoger los mejores momentos de esas entrevistas. En el programa de hoy repasamos, si les parece, las entrevistas a Ana Pastor, ministra de Fomento en el Gobierno Central, Francisco Jorquera, candidato del Bloque nacionalista galego a la Junta de Galicia y Miguel Cortizo, diputado del Partido Socialista de Galicia en el Congreso de los Diputados en Madrid. Nadie hubiese pensado que Mariano Rajoy la elegiría para el Ministerio de Fomento y, por tanto, en esa entrevista hablamos, como no, de las previsiones electorales, pero también de las promesas de cara a la nueva legislatura las últimas encuestas dan al partido popular, a su partido, una abrumadora mayoría. Eh, rozando casi en algunas, indican que rozando casi los 198 escaños. en galicia también el partido popular obtiene excelentes resultados y le arrebata prácticamente casi cinco o seis escaños al partido socialista de galicia. cree usted que con esta mayoría con esta mayoría eh, absoluta, eh, será más fácil, será más fácil a Mariano Arrajoy aplicar los recortes necesarios para cumplir con el compromiso de llegar al, de llegar al 6% del PIB que exige Bruselas? Bueno, en primer lugar, decirle que nosotros eh, no somos partidarios ni vamos a hacer recortes. Los que han hecho los recortes son los señores del Partido Socialista, porque no conozco mayor recorte social que haya 5 millones de parados. No conozco mayor recorte social que bajar las pensiones a quien, a quien menos tiene, porque. En Galicia hay 700.000 pensionistas y se le ha bajado a todos la pensión. Y piense que hay muchas viudas y muchos pensionistas que tienen la pensión de menos de 600 euros. Y recorte es que la sanidad se la dejamos cuando nos fuimos del Gobierno perfectamente saneada, con las cuentas claras, y ahora hay un agujero de 15.000 millones. Por lo tanto, nosotros lo que haremos será cambiar cómo se están haciendo las cosas, cambiar la política económica, dar más oportunidades. Los políticos no creamos empleo. Los políticos lo que tenemos que hacer es poner las condiciones necesarias para que se cree empleo y se cree riqueza. Y por eso, Mariano Rajoy, una de las primeras cosas que va a llevar al Parlamento es la, la política para apoyar a los autónomos y a las pymes, que forman el más del 70% de nuestro tejido, eh, de nuestra estructura de tejido empresarial y de creador de riqueza, para bajar los impuestos, el impuesto de sociedades al 20%, para que cada trabajador que contratemos un solo trabajador haya una bonificación de 3.000 euros o para que no haya ni una zapatería, ni una tienda de ropa, ni un pequeño bar, ni nadie que tenga que pagar el IVA antes de cobrarlo, porque yo, bueno, debajo de mi casa hay una tienda de ropa. Y me decía una de las chicas de la tienda, le digo, ¿cómo os va? me dice. Ana, he vendido una blusa en todo el día. Bueno, pues esa chica que ha vendido una blusa en todo el día ha tenido que pagar ya el IVA de todas las blusas que tiene allí. Por lo tanto, ese es un cambio también muy importante. Y ese, eso es a lo que nos disponemos. Y con respecto a las encuestas, que por ahí empezó usted, decirle que lo único que, que nos importa es la encuesta del día 20, que aquí no está nada ganado y eso me dirijo a todos los telespectadores que le siguen a ustedes, nada está ganado, nada está perdido, pero nada está ganado, y los votos se cuentan el día 20, por lo tanto las encuestas si te dan bien, qué bonito, pero nada más. Y aquí hay que trabajar y hay que contar esa noche, después del voto libre de todos los ciudadanos, hay que contar los votos. Nos vamos a los intereses de, de su provincia, ayer también el ministro de Fomento, Pepe Blanco, anunció anuncio que llevará al Consejo de Ministros, al último Consejo de Ministros, el mismo viernes, o sea, in extremis, eh, la ampliación del puente de Rande. ¿Qué le parece este anuncio a, a cuatro o cinco días de las elecciones? Bueno, pues que, eh, perdóneme que, que se lo diga para que me entienda todo el mundo. Vamos a ver, eh, cuando Alberto Núñez Feijóo estaba en campaña electoral de las elecciones gallegas hace dos años y pico, una señora que se llamaba María José Caride, que era la consellera de infraestructuras, Hizo un anuncio con papel de la Junta de Galicia, entonces, diciendo que esta, esa obra iba a ser inmediata y que ya había ciento y pico millones. Pero es que luego el señor Blanco, más de cinco veces, ha venido a Vigo, ha abierto titulares de los periódicos en Vigo y de las radios y de las televisiones, diciendo no sé cuántos millones para la ampliación de Rande. Bueno, y eh, no nos creemos nada, es papel mojado más que nunca venir cuatro días antes y decir, y ahora sí, ahora lo voy a llevar al Consejo de Ministros, oiga. Que usted en este momento está en campaña electoral, que usted dentro de cinco días o de cuatro van los españoles a depositar su voto, un poquito de respeto a la inteligencia de los vigueses. Eh, ¿qué, ¿Qué van a hacer ustedes, si como todas las encuestas indican, ganan las elecciones para tapar el agujero de 15.000 millones de euros que han dejado los socialistas en sanidad? Bueno, pues. Eh, que así le iba a decir que le agradezco que me haga esa pregunta, porque efectivamente es una pregunta que tiene mucha enjundia, y es eh, que, ¿cómo, dejándote este agujero, cómo puedes hacer frente a él? Pues el único modo es cambiando la política económica, porque. La gente tiene que saber, lo sabe la inmensa mayoría de los ciudadanos, lo sabemos, la sanidad se paga con impuestos, con los impuestos de todos los españoles. Eh, a nosotros, a los gallegos, nos dan el 50% del IVA que se recauda, el 50% del IRPF, el 58% de los impuestos especiales. Y con eso pagamos los servicios públicos. ¿Qué pasa? Que cuando baja la, cuando baja la, la economía, cuando hay menos actividad, cuando los parados, un parado está parado, no trabaja. Y esa persona lógicamente no paga IRPF, no, no, no porque quiera él, sino porque no puede pagar, porque eh, compra menos porque no tiene poder adquisitivo. Eso es la economía. Y por lo tanto, hasta que no creemos riqueza y se empieza a generar, desde luego, más ingresos, nosotros tenemos un problema serio con esa financiación. ¿Y cómo lo haremos? Como lo hicimos la otra vez, con una mejor política económica que genere más ingresos y más riqueza. Eh, la sanidad tiene que hacer algunas reformas, hay que hacer algunas reformas en sanidad. Nosotros tenemos una sanidad pensada para el siglo pasado, muy orientada a patologías agudas, pero ahora la gente ha cambiado el modo de enfermar y tenemos una esperanza de vida altísima. Ahora los pacientes no tienen una patología, tienen cuatro o cinco, una persona es diabético, hipertenso. Desgraciadamente tiene artrosis, tiene un problema de glaucoma, tiene cuatro o cinco cosas. Entonces, los servicios sanitarios tienen que funcionar de tal manera que un paciente llegue por la mañana al hospital y salga por la noche con todas las pruebas resueltas. Y para eso se necesita una historia clínica única, no una historia clínica distinta en cada hospital. Coordinar la primaria con la especializada, cambiar esos servicios que tenemos: servicio de oftalmología, de neurología, hacer servicios de atención continuada, donde el paciente se le haga en un mismo día. La prueba que hay que hacerle del fondo de ojo. Se le haga en el mismo día lo que haya que hacerle de analítica. Se le haga en el mismo día el TAC y el PET. Todo lo que se pueda hacer ese día, que se haga todo en un mismo día. Y que el paciente se pueda ir a las 8 de la tarde para Teo o para Opino, para, o, o para donde sea, con todas las pruebas realizadas. Ese es, esa es la clave. Entonces hay que hacer reformas. Los profesionales tienen que participar más activamente. Hay que dar más responsabilidad, pero eh, eh, dar autonomía a un profesional no le puedes decir usted hoy hace 20 cosas no hombre usted tiene que hacer atender a la gente atenderla bien pero por favor ya saben todos que una operación quirúrgica se puede complicar por lo tanto más autonomía para, para los profesionales y organizar de una manera menos burocrática la asistencia sanitaria y luego hacer una buena política económica Aquí no se ha priorizado lo importante y a Galicia, sinceramente, se nos ha ninguneado, se nos ha menospreciado. Aquí vinieron a Santiago, vinieron gente de Japón, de China, de Estados Unidos, de Australia, excepto el señor Rodríguez Zapatero, que ni vino ni puso un euro para el sacobeo, que fue todo un éxito. Las infraestructuras, aquí teníamos todo, sabe, como le contaba antes. Y aquí el AVE no está por ninguna parte. Lo que había, lo que se va a rematar ahora, es lo que estaba iniciado en el año 2003 con un gobierno del de Partido Popular. Y por lo tanto han incumplido con nosotros, han abandonado a los sectores más importantes, al sector naval, que está en este momento, ya saben, con el tema de la Taslis, casi 14.000 familias que se van a ir, están ahí el borde del abismo, nos han fallado a todos los sectores, al sector pesquero, que dejamos que vayan, con perdón. Personas de Extremadura en la delegación del de, que va a Bruselas a negociar los temas de pesca cuando tiene que ir un gallego que se, hombre algo sabremos de pesca somos es eh, una parte importante de nuestro PIB y somos el mayor el mayor eh, el mayor componente del PIB español a este sector por lo tanto un poco de respeto dicen los analistas que es usted eh, discípula predilecto de, evidentemente del jefe de filas de hecho, ha sido usted una de sus incondicionales en toda su carrera, eh, en toda su larga y dificultosa carrera dentro del propio partido. Es usted una persona que no ofrece fisuras, tiene una simbiosis perfecta con él. ¿Usted se ve en la parrilla de salida administrables o no me diga que no y que está a disposición de... Jefe de filos, claro. Bien, bien, bien. Bueno, eh, como usted sabe, esta pregunta no me la ha hecho nunca nadie. Es usted, <laughs> es usted, la primera periodista que usted me hace esta pregunta. Bueno, punto uno. Usted ha dicho varias cosas que son ciertas. Yo llevo toda mi vida política con Mariano Rajoy. Empecé con Romay, que fue la primera persona que me llamó para que ocupara un puesto de responsabilidad, que era la gerencia de, del, del área de, de Vigo-Pontevedra. Y a partir de ahí, después en el 96, me, fui, me presenté a las elecciones ya entonces con Mariano Rajoy y he estado todo el tiempo con él, primero de directora, luego de subsecretaria de tres ministerios y después como ministra del gobierno eh, del señor Aznar. Y eh, después he estado en las duras, que se dice, a las duras y a las Sin maduras. Duda. He estado estos ocho años, la verdad que porque él... Quiso que yo estuviera allí con él, llevando la política social. Y puedo decirle, y usted ha dicho eh, de las ambiciones o algo así. Aspiraciones. Eh, aspiraciones. Sí, pero bueno, como empieza no por A, nada, no. pues es como ahí. Eh, pues yo le puedo decir que él solo tengo una aspiración y una ambición, que es que Mariano Rajoy el día 20 sea presidente de todos los españoles, que es la primera vez que vamos a tener la gran oportunidad de tener un gallego, un Pontevedrés en la Moncloa. ...y además que Pontevedra y que Galicia... ...tenga el mejor resultado... En eso, ...a eso estoy dedicada, se lo puedo decir de corazón... ...y después me ha tratado siempre... ...me trata siempre tan bien... ...que desde luego eh, soy de las que no he pedido nunca nada... ...y me han devuelto con creces lo que he trabajado... ...para este partido, que además saben que soy persona... ...que no esté por casualidad en el PP... ...sino que soy persona que defiendo mi camiseta... ...la he defendido siempre y la defenderé siempre... ...tenga más responsabilidad o tenga menos, pero eso es, eso es lo que. Es. Para el dirigente nacionalista Francisco Jorquera, el bloque nacionalista galego ha sido y es la única fuerza política que defiende los intereses gallegos en Madrid. Ese ha sido el eje central de su intervención en la entrevista unas semanas antes de las elecciones del 20N. Todas las encuestas indican que el Partido Popular va a obtener una, una mayoría absoluta en las próximas elecciones, una parte del voto de descontento. por el gobierno de Zapatero, se va hacia el PP, outra parte mmm, parece que, que se traslada a, la, a Izquierda Unida, sin embargo, el Bloque Nacionalista Gallego non parece beneficiarse deste de descontento del gobierno de Zapatero. cuál é a explicación que usted daría? Bueno, creo que non hai que presumir en escenarios, a maioria dos inquéritos que se están publicando apuntan unha tendencia alzado a BNG, inda que eu prefiro ser sempre moi prudente cos inquéritos, fagan un pronóstico para nos positivo, fagan para nos un pronóstico... Eh, negativo. Pero, en calquer caso, nos aspiramos a reforzar a nosa posición electoral nas vindeiras eleccións xerais. Creemos que A maioría da sociedade galega percibe como moi útil a presencia do BNG en Madrid para que os problemas, as cuestións que afecten a Galiza estén presentes na política estatal. Creemos sinceramente que fan unha boa valoración do noso traballo parlamentar, pero ademais estamos convencidos que nestas eleccións a utilidade do BNG é doble, porque ademais en Galiza é a opción máis útil para traballar por un cambio real de políticas a nivel de Estado, por un cambio real de esquerdas frente a política fundamentada no recorte social frente ás políticas fundamentadas nos sometimentos ditados da dereita económica que practicou o goberno central do señor Rodríguez Zapatero e que preconiza tamén o Partido Popular. Quere isto decir que hai alguna posibilidad de que hai unha modificación en la política de alianza de bloque nacionalista galego? Es decir, que que podamos ver alguna votación en el que o bloque nacionalista galego apoya al PP en el próximo Congreso? Vamos a ver, eh, ao longo dunha legislatura no Congreso dos Diputados se producen multitude de votación sobre temas de diversa índole e eh, se construen multitude de acordos a respeito das cuestións eh, concretas. Creo que é evidente que o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego representan posicións políticas moi diferentes, polo tanto, pensar na, en calquer acordo estable na vindeira legislatura que o Partido Popular eh, creo que está total e absolutamente descartado pero que momentos puntuais en cuestións concretas podamos coincidir, pois pues eso non é, non é en absoluto descartable. Por poñar un exemplo, eh, na legislatura que ven de remodatar, o Congreso dos Diputados pronunciouse por maioría a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego a favor de que o Goberno Central retirase o recurso de inconstitucionalidade contra a Lei de Caixas claro. de Galiza. Esa iniciativa contou do apoio, co apoio do Partido Popular, inda que logo o Partido Popular a nivel de Estado pactase co PSOE unha modificación na normativa estatal relativa ao sector financiero que deixou en papel de mollado esa lei de Caixas. Eh, Cree usted que este adelanto electoral le ha venido mal al bloque nacionalista galego, quero decir, después de la derrota en las últimas autonómicas, non les ha dado tiempo, a lo mejor, de resolver los conflictos internos e eh, han debido posponer esa, ese, ese debate para despues? Mire, o BNG, eh, por poñer un exemplo, pechou o proceso de confección de candidaturas con un grau de, de acordo no seu, de no seu da nosa organización que é moi difícil atopar noutro tipo de organizacións políticas. Nos temos un proceso aberto, temos un proceso participativo no que o conxunto da militancia se pronuncia a hora de confeccionar as candidaturas e as candidaturas finalmente aprobadas tiveron un respaldo do 90% dos afiliados do BNG. Creo que eso é un síntoma de como o BNG está unido e está total e absolutamente centrado no que ten que estar, que defender unhas propostas que consideramos fundamentais para que Galiza este ben representada na vindeira legislatura estatal e para contribuir a un cambio real de políticas a nivel de Estado. E creo que cada proceso electoral é distinto, insisto, estou total e absolutamente convencido de que a maioría da sociedade galega fai unha valoración moi positiva do papel do BNG na política estatal. Que lle falta o BNG para cautivar os electores galegos? Bueno, unha pregunta un tanto eh difícil de contestar en poucos eh, segundos. Creo eh que nós, por suposto, temos que procurar analizar eh como chegar a máis amplos sectores sociais, como mellorar as nosas formas de relación ca sociedade, como mellorar a nosa comunicación política, pero creo que tamén hai factores externos eh que inciden eh, en que o discurso do BNG non cale suficientemente moitos sectores. E eh, poño un exemplo eh, fundamentado no que foi a experiencia desta legislatura. O BNG, eu creo que na, no Congreso dos Diputados, foi un referente nesta legislatura que acaba de concluir non só a hora de defender cuestións que afectan especificamente a Galiza, senón a hora de propor políticas alternativas, frontes políticas que se estaban practicando, ponendo sobre a mesa propostas de reforma en materia fiscal, ponendo sobre a mesa propostas para que se supriman as diputacións provinciais, ponendo sobre a mesa propostas para que se xa admitida a dación en pago da hipoteca. Sin embargo, posiblemente, moitos sectores da sociedade galega non se xan conscientes disto porque normalmente eh, os medios de comunicación referencian toda a política xera, as forzas políticas de ámbito estatal, e, e, ten, e, tenden a ignorar as tomas de posición do BNG en todos estes asuntos. Eu creo que hai factores externos que dificultan que o noso discurso poida chegar a sectores máis amplos, o cal non quere decir que o BNG non teña que examinar tamén como mellorar, insisto, as nosas formas de comunicación, as nosas formas de traballo de relacionarnos ca sociedade para procurar eh, termos máis apoios. Creo que un dos déficits da democracia no Estado español é que nos medios de comunicación que cada vez teñe máis incidencia na intermediación entre as mensaxes das forzas políticas e a cidadanía, non se reflite moitas veces o pluralismo realmente existente no arco político no e eh, no arco social, o que non quere decir que o BNG tamén teña que esforzarse no que el depende e mellorar as súas técnicas de comunicación e as súas formas de comunicación. Cando se va a saber o candidato del BNG á Xunta de Galicia? Bueno, en principio está previsto que o Escolla vende a Asamblea Nacional do BNG eh, que terá lugar no vindeiro mes de, de Xaneiro. nos estamos convencidos de que nestas eleccións o bo traballo que fixemos vai ter un reflexo electoral e que o BNG vai avanzar ele, electoralmente. Pero en calquer caso, eu creo que na vindeira Asamblea Nacional o espírito co que todos vamos a participar e analizar con serenidade, con tranquilidade, en que aspectos temos que mellorar, en que aspectos temos que adecuar máis a nosa política para sintonizar mellor cos distintos sectores da sociedade galega, estou total e absolutamente convencido de que se estamos de acordo nas propostas non vai haber logo problemas a hora de porse de acordo tamén nos nomes que teñen que representar esas propostas ante a sociedade. Que en maio do ano 2009, o señor Zapatero, Fai un xiro de 180 graus nas súas políticas, un xiro que incumple total e absolutamente os compromisos programáticos con que concurriu as eleccións do ano de 2008 e en virtude do cal foi eleito, en virtude do cal tivo un importante respaldo popular, un siro que consiste en aplicar as políticas económicas que está imponendo, que está ditando a dereita económica. E é iso que provoca que o bloque nacionalista galego pase a adoptar unha posición de oposición moito máis firme, moito máis contundente, que se, se traduciu, entre outras moitas cousas, en non dar apoio aos presupostos xerais do Estado. Pero a pregunta era, era se si non se considera corresponsable de la crisis que ha afectado a España al haber sido uno de los partidos que apoyó sistemáticamente al gobierno hasta 2009 eh... Eu creo que os principais responsables desta crise, aparte dos asientes económicos que directamente a provocaron, é mm. unha crise que compre lembrar, porque moitas veces se perde de perspectiva isto que, que, que se origina no sector financiero a nivel internacional pola voracidade especulativa na que se ve inmerso este sector, polo feito de apostar por actividades especulativas a alto risco, e que no Estado español se acentúa pola exposición dese sector a unha a crise da burbuña imobiliaria, unha burbuña imobiliaria que eles mesmos contribuíron a crear, eh, polo tanto, o principal responsable o sector financiero, e o principal responsable son os que preconizaron un modelo económico fundamentado na deregulación dos mercados, fundamentado na financiarización da economía, en que cada vez o capitalismo financiero teña máis peso en detrimento de, de economía productiva, sectores que no político non coinciden precisamente teses do bloque nacionalista galego, senón, senón que son os defensores das políticas neoliberais que nos levaron a esta crise económica. Creo que eses son os responsables reais atribuir a crise económica no Estado español e a nivel internacional o Bloque Nacionalista Galego, sí, que me parece un poquinho exasiano. Miguel Cortizo solo estuvo unos meses como delegado del Gobierno en la última legislatura de Zapatero. Se incorporó a las listas de su partido, el Partido Socialista de Galicia, y como candidato estuvo aquí en este plató. Con él también hablamos de previsiones electorales y, sobre todo, del papel que debe jugar Galicia en las Cortes Generales. Yo, yo creo que, independientemente del tamaño de la derrota, si se produce, que las encuestas la anuncien, las encuestas no suelen anunciar uh, cosas que luego no ocurren, aunque a veces hay sorpresas. Por tanto, hay previsibilidad y yo creo que hay que ser serios alrededor de esa previsibilidad. A partir de ahí da igual el tamaño de la derrota o de la victoria. Vamos, vamos a ponernos en la hipótesis de la derrota que las encuestas anuncian. Si se pierde, lógicamente significa que eh, hay errores. que no se han hecho las cosas bien, que no se ha sabido convencer, pues claro que tiene que haber una reflexión sobre qué es lo que se ha hecho mal, qué es lo que hay que cambiar, no por perder estrictamente, sino porque lo que tú defiendes y las ideas que tú defiendes no están en el BOE, para entendernos, que es como decía un amigo mío, donde se hacen las revoluciones, en el BOE. Entonces, Eso es el, el coste que tiene y si tú crees en algo, si tienes unas convicciones y lo consigues, el, la plataforma para llevarlas a cabo, esa es la responsabilidad. No en sí mismo ganar, porque, sino porque las ideas que defienden no se van a... Las ideas eh, transformadas a políticas prácticas, referidas a asuntos que afectan a los ciudadanos. e si tú crees que eso es lo mejor para los ciudadanos y no has sido capaz de convencer para que te dejen el sitio para llevarlas a cabo, pues eh, has fracasado en teu intento de hacer mejor, según tus convicciones, la vida, mejor las condiciones de a los ciudadanos. Por tanto, eso es, es lo grave. Boa, señor Cortizo. Eu que son dos que pensa que, que se revolucións teñen que ser en papel oficial, mellor no doga que no voe. <laughs> Quería preguntarle por... Pero o dogue do no, é o irmán pequeno do goe É xa o problema Xusto, é xa o problema Pois eu non creo que sea problema Eu creo que está ben que esas cousas queden en familia Incluso a hora dos boletins oficiais Porque si, se a familia se dispersa, mala cousa bueno, En todo caso, o que sí si que está claro Vostedes se presenta ao Congreso dos Deputados É que moitos galegos Incluso moitos do seu partido Inda que en público non o digan si se queixan ou teñen esa sensación de que de, de Galicia só se fala en Madrid cando fala o Venega. Que o resto que tanto os deputados do PP galegos como os deputados do PSOE galego non actúan, non, por lo menos publicamente non dan a sensación de estar preocupados polos problemas de Galicia ou de trasladar os problemas de Galicia a Madrid. Aceptará, acepta, ¿no? pode facer un pouco de autocrítica nese, nese senso No, en absoluto veces, eh, Por lo menos pode prometer que que, que vostede vai falar de Galicia Me Madrid. parece un cliché absolutamente injustificado polos feitos Absolutamente irreal E desde logo pensar que en Galicia nunca se falou de Madrid Hasta que o BNG estivo e non hai tanto tempo que está Deixe de ser unha tontería supina eh, Supina Eu levo na vida pública bastantes anos, na vida pública política e non política. E, desde logo, sempre falei de Galicia e en Madrid. E Nunca está... non debate sobre o estando... Estado da Nación. Bueno, pero se si tuven que defender unha área sanitaria cando estaba na universidade, na súa xestión, frente a un goberno socialista, defendigna. E como é outra xente... Pero, Vamos a ser todos imbéciles os galegos para que sean do partido que sean cando se presenta un tema en Madrid non. e do PP habrá xente que falou de Galicia en Madrid e, e por suposto do PSOE e do Bloque e outros sin ascripción pero é que manter a outra cuestión é pensar que o 80-90% dos galegos por extrapolación dos que son imbéciles e non é certo Hace moitos anos que nos conocemos Y siempre aprecia mucho tu capacidad de eléctrica y tu inteligencia en los planteamientos, es el planteamiento argumental. Por eso me impactó muchísimo más todavía esas recientes declaraciones en las que hablaste de los cabrones sin mezquinos del PP que les interesaba que hubiera más asesinatos o preferían que hubiera más asesinatos. ¿No, no, no, no te parece un exceso? Vamos a puntualizar. Los, y parecían más, parecían los cabrones y que... mezquinos sería una generalización. Y es obvio que yo tampoco creo, igual que no creo que los gallegos sean idiotas pues, en general, que exceso, todos exceso. los miembros del PP sean mezquinos ni que todos sean cabrones. He dicho, en la lucha antiterrorista, en la lucha contra ETA, yo tengo una convicción. Casi nadie en el suelo dice. Eh, y oficialmente a mí esto no me reporta de, oficialmente es decir partidariamente no nadie está muy de acuerdo con que yo diga esto porque parece ser que la consigna es decir la unidad, la colaboración de todas las fuerzas políticas de, bueno pues yo tengo la convicción personal que me indigna y me ha indignado a lo largo de todos estos años de que no ha habido lealtad ni colaboración que ha habido un uso bastardo de la lucha antiterrorista para desgastar al gobierno, y en ese dicho, algunos en el P han sido cabrones y mezquinos. Por lo tanto, creo que la matización es muy ajustada. A partir de ahí, a mí se me puede decir, bueno, hombre, no es un lenguaje muy adecuado. Vale, lo puedo entender. La gente de la calle lo entiende estupendamente. ¿eh? Y a veces en la política lo que sobra es no hablar como habla la gente de la calle y hablar con mucha fin. Con mucha hipocresía para entendernos, porque hay mucha hipocresía en la política. Pero reconozco que es una palabra malsonante, por más que esté en el diccionario de la Real Academia y porque su uso sea aceptado para determinadas, para significar determinadas connotaciones. Pero puedo aceptar que sea malsonante para los sensibles oídos de una sociedad que, mm. sin embargo, no se molesta con otras barbaridades que se dicen. No te me quedes las ramas. No, no, no te no, me quedes no. las ramas. La palabra es por lo menos. Por tanto, la puedo retirar. <laughs> Si resulta más fuerte porque me da igual, y la puedo substituir por deleznable, por mezquino, por miserable, por antipatriota, la puedo sustituir, me da igual, que non suenan tan mal, pero son igual de duras, ou máis duras. Sí, o más no, pero, duras. pero si yo no quiero ir, a, ir, a, ir al término, que el término al fin y al cabo es, 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 es un insulto que tampoco dice nada, pues es, es evidentemente Oye, un término recogido, bueno, pero, recogido en el diccionario, y y utilizado la Real academia, utilizado a la Real academia y no, tanto como insulto de utilizado, ¿no? utilizado con bastante, con bastante en, de, en toda la sociedad. Lo que me preocupa es tu mencionas ese, a ese supuesto interés de porque haya asesinatos. Esa es, esa es una, una acusación muy grave, como, sí, como, como, dura, como bien sí. sabes que es como por ejemplo acusar de traidor a todo el PSOE por comportamientos de algunos de, de algunos dirigentes socialistas que han podido favorecer negociaciones con ETA, por ejemplo. Sería, sería muy injusto, sería muy Yo injusto. ya he dicho, yo ya he dicho sí. y aclarado, me refiero a algunos. Sí. Y sus declaraciones están ahí. Es decir, luego y mira, luego, el propio eh, Mariano Rajoy dijo en un debate a Zapatero, "Usted traiciona a los muertos." también me parece muy grave pero también hubo quienes amparaban un pancarta caso mayor oreja Alcaraz no era formalmente pero básicamente ahí estaba Zapatero asesino Psoe cómplice le van a entregar Navarra mientras estaba llevando a cabo una eficaz lucha antiterrorista Eso la que te pasa, nadie se rasgó as vestiduras, pero aquello y se lo rasgan por lo de cabrones, eso es sí, hipocresía. No, no, no. por, por lo de cabrones no, Yo te, te, esto te insisto, asesino, te insisto, te insisto, en que es, es más, es más, más serio loco. Vamos a ponernos en lo malo, y yo asumo, no. Digo, bueno, a mí me da igual, asumo, comete un error, he cometido un error, he dicho La lastim. pregunta es, pero la pregunta, más, pregunta antes, es, ¿qué es peor para rasgarse las vestiduras, asesino o cabrón? Yo que me llamo en cabrón y no asesino. A mí no. me preguntaron, no. a mí me preguntaron si yo habría recibido a Dorribo. Y el periodista la voz decía, dije, sí, obviamente a mí me viene este señor. E, primero yo recibía a todo el mundo, hombre, eh, sí, creo que a todo el mundo, no hubo ningún caso raro de esos que digas no. Y digo, esto una vez hubo uno que recibí me intentaba demostrar el origen gallego de Gorbachev, no aquí, sino hace años en otro sitio, pero incluso aquel. Yo hubiera recibido a Dorriva, un empresario de Lugo, yo no sé esto, y si quiere plantearse, yo lo hubiera recibido, obviamente. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde fuera? ¿En la gasolinera? No, no lo recibió en la gasolinera, <laughs> no es verdad tampoco. En la gasolinera quedaron para una comida que tenían. Pero yo, efectivamente, lo hubiera recibido. Si me hubiera invitado a comer, pues a lo mejor también me hubiera aceptado. Obvio, porque vamos para comer? Porque vamos para comer. Creo que, a ver, creo que hay que recuperar la normalidad de lo que es la vida normal para todos los ámbitos. Y esto es lo normal. A partir de ahí es otra cuestión. Y en ese sentido, yo de las conversaciones, de la literalidad de las conversaciones transcritas, eh, creo que todo el mundo que está ha mantenido conversación, oye, tengo un problema, a ver si me... Miles y todo el mundo, los consejeros, los ministros del PP, del PSOE, ministros del bloque, no, pero... Eh, lo que fueran, conselleros. Eh, no seamos hipócritas. Otra cuestión es si eso se hace termina, algo ilegal. Eso termina con un gracias, o, ministro, por tus gestiones. otros sí, si terminara Bien. con un, un ministro, te ingreso tanto, esto sería otra cosa. Sí. Las claro. cosas por teléfono no se dicen. Habitualmente. Es, sinceramente, todos sabemos, todo el mundo sabe, que conversaciones de esas, miles todos los días. miles todos los días. Así o CIS fala como fala da política. No, no, pero a ver, es normal que un, a ver, es normal que un empresario, un lo que sea, es normal. Yo creo, seguramente voy contra corriente, pero decirle a la gente que eso no... Oye, que a ver, la... a ver si Ten... me puedes... es cortito? normal que alguien busque la ayuda de, entiendo de la, la para agilizar cosas. No, es... Seguramente... para resolver. Tengo este problema. ¿Cómo se puede resolver? Esto es lo normal. Otra cosa es si luego se hace algo ilegal o irregular. Pues yo no pienso decir a la gente que esto no, 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 no se habla. En pocos meses la situación política ha cambiado drásticamente, al menos para Francisco Jorquera, que ahora ya es candidato a la Junta de Galicia, y para Ana Pastor, que ha debido asumir uno de los ministerios con mayores recortes por la crisis. Volvemos el próximo martes con un nuevo resumen de lo mejor de Galicia Opina. Pasen una muy feliz noche.